Vamos, mira, vamos. Hace un corte, genera un abismo entre el hombre y el mundo natural. El animal es irracional, las plantas son irracionales. Eso es la razón. Pero lo que está por fuera de la razón, lo que es cosmológico y es vigente, y el chamán que se encuentra con una planta y extiende su poder, y el chamán que, o la tribu que reconoce en la fuerza y en el vigor y las características de un animal, todo un objeto de la manifestación del poder de la naturaleza, ¿no es válido? Es enteramente válido. Entonces, en ese sentido, la labor aquí se trata de reinterpretar el patrimonio para acercar de nuevo a la población que visita el zoológico, caleños y no caleños. Los caleños no saben que el chiminango sirve para lo que sirve. Y estamos llenos de chiminangos. Y el caleño dice, vea, tómeme de palo que va a construir. ¿Y de dónde está el verdadero valor del patrimonio natural? Lo olvidamos. ¿Por qué? La razón. Así que a la razón hay que ponerle cuidado, pero no hay que confiar del todo en ella, hay que sospechar. Y esa es el objeto de la filosofía, sospechar, mirar, parar un momento, evaluar lo que ya está estipulado y decir, sabemos, y sabemos lo que sabemos, ¿cómo lo sabemos? Y lo que sabemos nos sirve. Entonces, esa es la invitación. Evaluemos constantemente nuestro entorno y hagamos de nuestra profesión, la educación, una cuestión enteramente vigente e inclusiva, incluyente, ¿sí? Para no dar por fuera las culturas. Para mi interpretación es como lo que usted acaba de decir, es una conjugación entre lo botánico, la fauna y la flora, que usted a través de la filosofía, que es el pensamiento, el origen de las palabras, usted conjuga, usted habla de las plantas, las propiedades y todo eso, una mezcla de entre la fauna y la flora. Y a través del pensamiento y de la ontología, que es el estudio del ser, usted reinterpreta y conjuga todo y a través de eso... Y generamos un conocimiento que no necesariamente es nuevo, que estaba oculto y que estaba olvidado. Bueno, sigamos, dejemos nuestra vuelta. Ya casi. Oye, ¿no entramos donde la rana? Thank you.
para el cabildo visitado. Es que hay dos. Por eso, pero es que un hito nomás. Pero venga, sigan el camino a la conda.